Imagínese ese 1%. Por ahí está usted también, Mario, ¿eh? Antes la gente del conocimiento la conoce el 51%, ¿eh? Va a tener que ir más al matinal. Marco Enrique, ¿qué opina de lo que dice Mario ahí para al tiro que ustedes entren a conversar? Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que la encuesta mide el pasado, ya lo dijo muy bien Montserrat, pero Julio César, creo que aquí hay dos palabras claves que ordenan la vida nacional: la plata y la pega, la plata y la pega. Y eso, en realidad, hoy día no estamos en un mundo pragmático, se acabaron para estos meses los debates de derecha e izquierda, lo grueso es la solución. Yo, mi diferencia respecto a la universalidad, para recoger el guante de Mario, para mí es muy simple: hay 2.600 chilenos que tienen más de 10.000 millones de pesos acumulados. Para ellos no hay nada. Pero hay otra gente que gana apenas 1.000.000 de pesos, 1.200.000, que es considerada, según este gobierno, como no merecedora de ayuda. 13% de Chile gana más de 1.000.000 de pesos. Dentro de esa gente que gana más de 1.000.000 de pesos, levante la mano los que se consideran millonarios, que no están endeudados, etc. Yo lo que planteo es que hoy día, plata, plata, pega, pega. Y eso, el único que lo puede hacer, no es el mercado, es el Estado, en materia de congelamiento de precios de tarifas, de agua, luz, electricidad. Eso no lo hicieron. Lo que hicieron es que no se corten los servicios, no está mal, pero lo que hay que hacer es congelar y subsidiar. ¿Sabe cuánto costaría, Julio César, dejar de correr electricidad a los cesantes de Chile? 0.05% de la economía, nada. Entonces, falta creatividad, pero más que pelear, yo vamos a las soluciones. Hacer lo que dice es que el país quiere una fuerza tranquila de cambio. El grueso del país se sitúa en soluciones sensatas. Piden más medidas restrictivas, pero piden más plata. Piden finalmente moderación, no piden extremos. La encuesta demuestra que la derecha se activa también. Yo felicitaciones a Madre y a los demás. No les fue mal. De los 10, 5 de ustedes aparecen como los mejor evaluados. Por tanto, quiere decir que todavía la unidad nuestra, con Jiménez, con muchos, es un pendiente. Tenemos mejores ideas que ellos, hemos tenido más razón, hemos logrado los retiros a pesar del gobierno, hemos logrado los subsidios cada vez más amplios a pesar del gobierno, pero estamos mal nosotros. Hagámonos hoy día una autocrítica y yo llamo a la unidad con Jimena, que tenemos enorme diferencia, también tenemos un acuerdo hoy día. Creemos que lo que importa es un cambio y la continuidad son ellos, y esa continuidad, a mi juicio, podemos plebiscitarla en las próximas elecciones. Termino. Escuché atentamente el debate del ministro de Educación. Es una locura el debate, es una locura. Sigue el ministro planteando, igual que el gobierno, una lógica inaceptable, como si los hechos le ganaran a otra cosa que se llama el virus. El virus sigue gobernando nuestras vidas, no va a haber solución mientras no haya plata. Los profesores, los estudiantes necesitan condiciones materiales. En internet hicieron poco y nada, y ha pasado ya un año. Entonces, soluciones, unidad de la oposición y construir una fuerza tranquila de cambio. Jimena, ¿qué tal, senadora? Buenos días. Bueno, entre otras cosas, también aquí se hace una evaluación de los personajes, la mejor evaluación. Y ahí, un segundito. Pamela Giles, un 54% de evaluación positiva. Iskia Siches, Enrique París, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes, Michelle Bachelet, Evelyn Matella, Ana Proboste y usted. A ver, primer lugar, finalmente, de aprobación, Pamela Giles. ¿Qué le dice a usted eso, senadora? Mira, yo creo que hoy día la ciudadanía quiere respuestas a sus miedos, sus angustias, sus desesperanzas. Y creo que, y lo decía muy bien Meo, nos hemos puesto de acuerdo y hemos hecho propuestas y se han ido impulsando. El retiro del 10%, que sin lugar a duda capitalizó Pamela, hoy día se ve reflejado en las encuestas. Una propuesta que hicimos en el Senado de la República hace más de un año, la conversamos en este programa, creo que fue el primer programa con el que la conversamos, y lo que hacía era recoger una respuesta a el miedo de la ciudadanía, el miedo a cómo viene la próxima semana, cómo viene mañana. Y eso es lo que le ha faltado al gobierno, y por eso el 99% de conocimiento y la más baja aprobación al presidente, porque se le conoce mucho, pero no ha dado respuestas al país. Y quien hoy día tiene no solo la responsabilidad, sino que la posibilidad de responder al país es quien gobierna, el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Y lo expresa muy bien Marco Enríquez: unidad, propuestas transformadoras a
hace la ciudadanía audaces, pero responsables. Y desde ese punto de vista, hacernos cargo, insisto, de miedo, angustia, desesperanza. Y eso segundo, es lo que creo nos compete a nosotros. Pero yo le preguntaba respecto a... Eso es lo que te respondí. Sí, a Pamela, cuando usted habla de unidad y de responsabilidad también... ¿esa unidad, cabría en esa unidad la Democracia Cristiana o usted eventualmente apoyando a Pamela Giles? Estoy hablando como candidata presidencial. Nosotros lo que hemos dicho, Monserrat, y lo digo aquí responsablemente, es que la invitación al presidente de la República, al gobierno, es a buscar respuestas sustantivas a los dramas de la ciudadanía. Y no podemos seguir pidiéndole a hombres y mujeres que sigan girando de sus cuentas y además, y vuelvo a una frase que dije que lamentablemente la tomó muy mal una radio, es irresponsable poner solo en el retiro de los ahorros de las personas la solución, porque hay gente que no tiene ya ahorro. Entonces corresponde buscar una respuesta a toda la ciudadanía, y esa es la línea que apunta a Meo, ¿no es cierto?, de una renta básica universal que les dé respiro. Y eso es algo que nosotros estamos planteando y no estamos planteando seguir con los retiros porque hay gente que ya no tiene nada que retirar. Y eso es, creo, lo que tenemos que hacer. Pero yo le estaba preguntando a Pamela Giles. Le pregunté sí, si estarían... Sí, respondí. No, que no estamos dispuestos a seguir apostando a una solución. No. Que estaba... no es solución. Sí. Estaba... Y esa es la respuesta que da Pamela. No, le estaba preguntando si el fondo están dispuestos o no, usted, en algún momento, cuando habla de unidad, de apoyar una candidatura presidencial de Pamela Giles. Nosotros vamos a apoyar una candidatura presidencial, en este caso de Jimena Rincón, que es la mía, la que ha ganado la primaria, y lo que estamos trabajando es ser capaces de construir una primaria en la que nos pongamos de acuerdo en los mínimos. Y para conversar con Pamela y con cualquiera, hay que conversar de los mínimos. Y los mínimos no están por seguir con propuestas que hay muchas personas a las que no les llega. No sé si respondo así su pregunta. Sí. Diputado Durán, bueno, usted de la coalición de gobierno, la verdad es que el gobierno tiene 9%. Miren los niveles de confianza en la tarjeta que mostró el CEP. Lo más bajo que confía la gente en los partidos políticos, 2%. Después en el Congreso, 8%. Después en el gobierno, 9%. Después el Ministerio Público, 11%. Y la televisión, 11%. Así que nos hemos reunido aquí en los que menos la gente confía, para conversar cosas importantes de la gente. ¿Cómo integramos a la ciudadanía en esta conversación, Eduardo? Quizás es un tema tan dejado de lado, pero quizás tan importante. ¿Cómo se cede poder de parte de instituciones que están quizás tan desprestigiadas para poder, ¿no es cierto?, ganar la confianza de la gente, integrarla, hacerla sentir parte de todos estos procesos que van a venir en nuestro país, que no sea solo votando? Eduardo, gracias por estar. Buenas tardes, Monserrat, Julio César, el panel. Saludo también a la audiencia de Chilevisión a esta hora. Y déjenme decir algo entre paréntesis. Qué privilegio más grande estar en un panel con personas que siempre están en la encuesta liderando las cifras de popularidad. Así que un saludo también al resto de los panelistas como acotación al margen. Bueno, estamos en una situación tan complicada, Julio César, respecto de tu pregunta. Ha pasado que siempre, por años, igual que el ejemplo doméstico, se fue echando la basura debajo de la alfombra, ¿ya? Y no hicimos una limpieza completa, a fondo, a todos los espacios del living o del comedor de nuestra casa, porque la basurita la fuimos echando debajo de la alfombra y la gente no se sintió integrada, no se sintió partícipe y fue acumulando una rabia, un desgano y esa sensación de desigualdad e inequidad que nos llevó al estallido social y a las demandas sociales que hoy día estamos viendo agravadas y al desnudo con la pandemia. ¿Ya? Pero y quiero tocar también el tema de la encuesta, cual más, cual menos, nos tiene que llevar, sin duda, y por lo mismo que dije antes, hacernos una profunda autocrítica. ¿Ya? Cual más, cual menos, el que tenga mejor evaluación como el que tiene peor evaluación, tenemos que hacernos una autocrítica de qué hemos hecho mal. Y estas soluciones que estamos viendo ahora, ustedes hablaban del fenómeno de Pamela Giles. Bueno, que el fenómeno de Pamela Giles haya aumentado es culpa precisamente de toda la política tradicional
que no supo, por los medios tradicionales, darle solución a los problemas de la gente. Entonces ella, con propuestas fáciles, se gana la popularidad para resolver problemas difíciles. Y eso es el desafío que tenemos ahora en adelante. Por lo tanto, yo pediría, hablaban del presidente de la República, que tiene, bueno, lamentablemente la peor popularidad, que el presidente de la República haga una autocrítica, que la Moneda y el Ejecutivo salgan del búnker y establezca el diálogo que se ha perdido en el día de hoy, que se establezca el diálogo con toda la sociedad, con la oposición, con sus propios parlamentarios. Hay una, digámoslo así, lamentablemente, hay cierta desafección, puesto que muchas veces nos han sentido integrados también al debate, y es la hora de dar una vuelta de hoja, ¿ya?, y seguir el camino corto, que es el diálogo, establecer puentes para salir de la crisis en la que nos encontramos. ¿Qué les parece a los cuatro la irrupción de Yasna Proboste? Ah, en todos lados tenemos ahí algún titular de prensa. Vamos a conversar de eso y mucho más a la vuelta de este pequeño corte comercial.